La cuestión básica, además de lo que es el aumento del boleto, que en la zona metropolitana es mayor que en la ciudad de Paraná, aparte de eso, es la cuestión de el combo que implica el transporte urbano y el poco, o a lo mejor desde nuestro punto de vista, la poca intervención que tienen los municipios del área metropolitana en relación a este tema, para plantear como, entre otros casos, esto del el aumento. También las frecuencias, también la manera en que viaja la gente desde Colonia Avellaneda. Hay muchísimos usuarios de colectivo desde Colonia Avellaneda a partir de la gran cantidad de viviendas de IAPB que se instalaron allá. No solamente trabajadores, sino también del área de educación y, bueno, a lo que se suma también las necesidades básicas de la gente de acudir, por ejemplo, por salud pública a Paraná. Bueno, ¿y cuál es la impresión que se lleva de esta reunión? Bueno, la verdad que para nosotros es un gran aprendizaje porque Colonia Avellaneda es joven en esto de la participación ciudadana y por eso nos llevamos, por un lado, un aprendizaje, por otro lado, esta cuestión de la intervención de la gente común, que también es importantísima.